El ICN2 es el resultado de la colaboración entre el CSIC y la Generalitat de Cataluña en el área de la innovación y la nanotecnología. Tiene 5 líneas de investigación que van desde la creación de nanomateriales, el estudio de los materiales por teoría y por simulación, los métodos químicos para crear estas estructuras, la manipulación de esas estructuras y, finalmente, la utilización de esas estructuras en distintos objetivos, por ejemplo, en biología, en tecnología de información, en biosensores, etc. Desde el punto de vista científico, probablemente para mí lo más importante, lo más interesante en el futuro es el contacto entre nanociencia y biología. La biología ocurre, todos los procesos biológicos ocurren en una escala que es nanométrica, y utilizar productos nanométricos sintetizados por el hombre para influir en los procesos biológicos tiene importancia fundamental. Mi línea de investigación básicamente se concentra en el control del ensamblaje supramolecular de iones metálicos y de moléculas o biomoléculas para poder generar nuevos materiales porosos basados en la familia de los Metal Organic Framework Materials. Estos son los materiales generalmente muy porosos que se utilizan para varias aplicaciones, para el almacenaje de nitrógeno o dióxido de carbono, en catálisis, en separaciones de diferentes sustancias, e incluso muy recientemente, y esto es una de las líneas de mi grupo de investigación, se centra en intentar descubrir si estos materiales realmente tienen potencial aplicación para la biomedicina. Estamos trabajando en el potencial de la electrónica flexible y también de los biosensores, usando el grafeno u otro tipo de material para mejorar sus performancias o para, como la sensitividad o la selectividad. Lo que es importante para un centro como el nuestro es realmente desarrollar toda una interfase con la industria regional y nacional, porque también es una, más allá de los proyectos europeos, cada país tiene que definir su estrategia a nivel de innovación tecnológica, y nosotros aquí en el sector, bueno, el sector de la nanotecnología, estamos intentando liderar ese tipo de transferencia del conocimiento hacia la industria catalana y la industria española. Nuestro grupo se dedica fundamentalmente al diseño, la fabricación y la aplicación de dispositivos nanobiosensores. Son dispositivos como estos que se pueden ver aquí en esta oblea, que los fabricamos con tecnología microelectrónica. Fundamentalmente son dispositivos que te pueden permitir hacer un análisis muy rápido y un análisis sin necesidad de ir a un laboratorio central, por ejemplo, de enfermedades o por ejemplo de contaminación química o contaminación industrial o contaminación en alimentos. Son dispositivos fotónicos en los cuales lo que hacemos es jugar con la luz o hacer circular la luz por una serie de canales micro nanométricos, y de esta manera, al interaccionar esta luz con biomoléculas específicas, esto nos va a permitir reconocer en la sangre del paciente o en el suero, en la orina del paciente, la presencia de determinados biomarcadores que son indicativos de que esa persona está comenzando un proceso canceroso, por ejemplo. Otra posibilidad, que también las que también trabajamos, es utilizar estos dispositivos para detectar contaminación microbiológica, es decir, cuando tenemos algún tipo de microorganismo, de bacteria o de virus que está contaminando bien la comida o bien el medio ambiente, bien el agua que estamos bebiendo. Ahora mismo tenemos 6.000 metros cuadrados de infraestructura, de los cuales más de 2.000 son laboratorios, y tenemos un equipamiento de primera línea y de muy, muy nuevo, muy listo para su uso, y para nosotros es fantástico poder contar con estas instalaciones en los próximos años. Las instalaciones son excelentes y esto nos propicia realmente que podamos trabajar en las mejores condiciones posibles y con la mejor equipación que actualmente existe a nivel europeo. Para nosotros ha sido fundamental de poder reunir todos los grupos de investigación en un mismo edificio, y creo que estamos arrancando realmente una actividad también, muchas sinergias dentro del instituto. Tenemos mucha interdisciplinaridad con la cual podemos innovar muchísimo, y entonces es una gran oportunidad para nosotros, pero también para Cataluña y para España, de tener este tipo de centro de excelencia en nanociencia y nanotecnología.